que están siempre atentos a lo que estamos haciendo en la Coordinación Nacional de Teatro. Y bueno, pues el año se nos ha ido. Ya estamos prácticamente en el fin del año, en la última etapa del año. Ha sido un año de una gran intensidad, de una gran actividad. Hemos recuperado prácticamente durante este año al 100% las actividades presenciales de artes escénicas en la Coordinación Nacional de Teatro. Y eso nos, bueno, pues nos da mucho gusto que podamos hacer eso, que podamos ser partícipes de la reactivación de nuestro sector luego de este proceso pandémico. Estamos muy contentos también porque recién la semana pasada dimos a conocer los resultados de la convocatoria de programación del Centro Cultural del Bosque y tuvimos una nutrida participación. Fue un ejercicio muy interesante que nos permite conocer, tener un relieve de lo que está sucediendo en el teatro en nuestro país. Felicito a todos los que participaron, felicito desde luego a todos los que resultaron seleccionados y que juntos integraremos la programación del próximo año, del 2023, del Centro Cultural del Bosque. Me da muchísimo gusto saber que hubo una gran participación de proyectos escénicos de los estados y que podemos integrarlos a través de este programa que hemos llamado Nuestras Latitudes, que podrán tener presencia aquí en el Centro Cultural del Bosque. Decirles pues que además de las tres personas que están aquí que nos van a hablar de los proyectos, del proyecto de los Límites del Bosque, que es un programa de aquí que tiene que ver con la Coordinación Nacional de Teatro, a Antonio Cerezo también y a Ana Reyes que nos platiquen ahorita de esos proyectos. Pero bueno, además de esto tenemos la continuación de algunos proyectos que se han estrenado en el mes de noviembre y que continúan haciendo su temporada. Me refiero a la residencia, por ejemplo, de Casa de Vaca 35, que está haciendo su temporada de residencia en el Teatro El Granero. Tuvimos recientemente el estreno de la obra La Tequilera. Está también Ideotas Teatro celebrando su aniversario aquí con nosotros. Tiene dos proyectos, el Proyecto Pájaro y Las Ocho Joyas de Ibú. Y bueno, pues no me queda más que darles las gracias por acompañarnos en este espacio, por habernos acompañado a lo largo de este año en las ruedas de prensa y a toda nuestra audiencia por habernos acompañado durante este.